poder está en mí. Me está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Queremos fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Queremos fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Amén. Es ese fuego del Señor que cambia nuestras vidas. Es ese fuego que viene y nos purifica. Amén. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Purificador. Fuego del Señor.
¿Cuántos están listos para seguir alabando al Rey? ¿Cuántos están listos para exaltar su santo nombre en esta tarde? Amén. Grita, canta, danza, remolinea al que está sentado en su trono. Él es signo de alabar. Grita, canta, danza, remolinea al que está sentado en su trono. Él es signo de alabamos, 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 alabamos.
de lo que hice ayer. Alzar mi voz en alabanza solo para el Rey. Quiero saltar más alto que ayer y dar un grito de alegría que se escuche bien. Que hice ayer, alzar mi voz en alabanza solo para el Rey. Quiero saltar más alto que ayer y dar un grito de alegría que se escuche bien. Que hice ayer, alzar mi voz en alabanza solo para el Rey. Quiero saltar más alto que ayer y dar un grito de alegría que se escuche bien.
puedo hacer es esperar. Me ha sostenido una y otra vez, creer que conmigo por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma. Escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo más en una sola voz. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. En vos. Aleluya, sigue alabándole, sigue exaltándole, sigue adorando la dulce presencia del Señor. Un aplauso al pastor de los pastores, aquel que dio su vida por usted y por mí.
aquel que nos rescató del lodo cenagoso. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas sin nuestro Jesús? Gloria a Dios, dele una ofrenda de palmas ahí donde usted está. Alábele porque Él vive, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es hermoso. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bienvenidos a Mundo Pentecostal. Bienvenidos a nuestras visitas. Aleluya, sean bienvenidos a Mundo Pentecostal. Usted que está conectado a través del internet, que el Señor Jesucristo le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Yo no sé de usted, pero proclamamos una y otra vez un versículo esta mañana, porque para siempre es su misericordia. Y yo no sé cómo usted ha venido esta tarde, mi hermano. Yo no sé cuál es la necesidad que usted está atravesando, la petición que trae delante la presencia del Señor, pero váyase con esa palabra una vez más: para siempre es su misericordia. A veces mencionamos la palabra de Dios y no tomamos el tiempo para meditar en lo que estamos diciendo, pero es que en todo tiempo, aleluya, en todo tiempo la misericordia de Dios está de su lado, el favor de Dios está de su lado, mi hermano, mi hermana. Hay petición en la casa del Señor. Vamos a orar por el señor González, es el papá de nuestra hermana Patty González. Vamos a orar por Alfredo Sánchez, que el Señor sea obrando, que el Señor sea glorificando. Es el ministerio de evangelismo. Vamos a aclamar, aleluya. Aclamamos por cada hermano que está saliendo a evangelizar, y vamos a unirnos al departamento de evangelismo en el nombre poderoso de Jesús. Y feliz cumpleaños a Justin, está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños del día de ayer, si no me equivoco. Que el Señor Jesucristo le bendiga ricamente. Aleluya, vamos a orar, mis hermanos. Aleluya, vamos a aclamar el dulce nombre del Señor. Pero antes de eso, le animo que traiga su ofrenda delante de la presencia del Señor. De aleluya, con un corazón generoso, con un corazón alegre, porque recuerde que Dios ama al dador alegre. Pueden pasar los sugieres. Levantemos una oración delante de la presencia del Señor. Rey de reyes y Señor de señores, aquí estamos, Señor, delante de usted. Le agradezco, Señor, por su pueblo. Le agradezco por cada hermano que está en este santuario, Señor. Le agradezco por cada visita que ha llegado a este lugar en esta tarde, Señor Jesucristo. Gracias por sus maravillas, gracias por sus bendiciones. Gracias, Señor, porque su misericordia no cambia cuando nosotros cambiamos. Gracias porque para siempre es su misericordia, Señor. Clamamos, Señor Jesús, por la petición de su pueblo. Aquella petición, aleluya, que no ha sido expuesta ante el pueblo, ante la congregación, la ponemos en sus manos. Sea usted supliendo, sea usted proveyendo. Clamamos, Señor, por el señor González. Yo desconozco la petición, Señor, pero usted conoce la necesidad, usted conoce la situación, usted conoce por lo que está pasando, Señor. Lo ponemos en sus manos. Que sea usted proveyendo en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted obrando en la vida de Alfredo Sánchez, Señor. Sea usted sanando, haciendo un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, aleluya, al joven Justin, Señor. Gracias por un año más de vida que le ha regalado, y le pido que lo siga guiando como lo ha guiado hasta este día, Señor. Bendiga, aleluya, estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendice, Señor Jesús, la membresía de Mundo Pentecostal en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, que el Señor le bendiga, mi hermano. Puede pasar. Oh,
gloria, gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Alabanzas al Señor, al Rey de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Wow, qué bueno es ver jóvenes alabando al Señor, glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Wow, jóvenes de 12, 13, 14 años dándole alabanza al que vive para siempre. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica de la mañana? Aleluya. Pastor, si olvidamos de esa prédica, ya no. Aleluya. Hasta por accidente puede contarle a alguien. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Pero qué bueno, hermanos, es estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Amén. Por las próximas 2 horas. Ya se despertaron. Aleluya. 2 horas, dice Dios mío. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ese hermano dijo, gloria a Dios. Gracias, mi hermano Miguel. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, 2 horas de predicación. Amén. Y así fue que se durmió Eutico. Porque dice que el apóstol se alargó. Amén. Estaba en la ventana ahí. Menos mal, bueno, allá en el balcón, cuidado, hermanos, allá, gloria al Señor. Pero de aquí nadie se puede caer, de aquí abajo. Amén. Pero vamos a saludar primeramente. Puede sentarse por unos minutos. Vamos a saludar a los visitantes. Amén. Tenemos a Jackie Villegas. Jackie, aquí al medio, gloria al Señor, que Dios le bendiga. Amén, bienvenida a la casa de Dios, de parte de nuestro pastor y toda la iglesia. Bienvenida, tenemos también a Jonathan Hernández. Jonathan, amén, gloria al Señor. Jonathan, gloria al Señor, amén. Invitado por el hermano Johnny Bolaños, gloria al Señor. También tenemos aquí a Abigail, gloria al Señor. ¿A dónde se encuentra Abigail? Aquí en medio, gloria al Señor, que el Señor le bendiga grandemente. Amén, bienvenida a la casa de Dios. Esperamos que hagan de esta su casa, amén, porque esta es la casa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, es nuestra casa, pero es la casa de Dios. Vamos a ponernos de pie, amén, y vamos por unos minutos, gloria al Señor, a entrar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos capítulo 13. Amén, Hebreos capítulo 13, versículo 8, pero voy a empezar en el 7. Y le voy a decir por qué. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar en el... Gloria al Señor. Vamos a empezar en el 7. Lo vi ahorita y me acordé. Es el mes del pastor. Amén. Y dice la palabra del Señor. ¿Están listos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora el verso para nosotros, para el mensaje es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Qué buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y vamos a parar ahí y orar. Y el título del mensaje es bien sencillo: cuidado con las corrientes de este mundo. Cuidado con las corrientes de este mundo. Amén. Cuidado, guárdanos, Señor. Amén. Venga, pastora, que ore por mí y por el mensaje. Que el Señor nos ayude, nos edifique, nos bendiga esta tarde en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, Dios mío, para que el aceite de la unción, Señor, fluya en este lugar. Usa, Señor, a tu Hijo. Señor Dios mío, fluye, Señor, tu Espíritu Santo a través de él. Háblanos, Dios mío. Da palabra en sus labios, Señor, para colocarla aquí en medio de tu pueblo. Señor Jesús, queremos oír tu voz, Señor. Háblanos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.
puede sentarse dando un gloria a Dios. Y voy a leer bastantes escrituras, hermanos, acerca de este tema. Cuidado con las corrientes de este mundo. Amén. Y el verso 9 nos enseña la palabra del Señor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Amén. Porque buena cosa, dígale al que está a su lado, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovecharon a los que se han ocupado, aleluya, en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, aleluya, porque no tenemos aquí ciudad permanente, aleluya, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, aleluya. Alguien confiesa ese nombre, aleluya. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes ya de dar cuenta para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, aleluya. Así que orad por nosotros, aleluya, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, aleluya. Alguien dio un gloria a Dios. Esa es palabra de Dios, mis hermanos. Y el tema del día de hoy, hermanos, cuidado, hermanos, con las corrientes de este mundo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, económicamente difíciles. ¿Cuántos sienten que la economía está difícil? El mundo está en inflación, pero la iglesia está en bendición. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor no deja a su pueblo, hermanos. Él provee para todos nosotros, aleluya, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios, aleluya, y somos bendecidos porque somos sus hijos. Amén. Y no hay un padre que abandona a sus hijos, aleluya, y nuestro Señor no lo va a hacer con nosotros, aleluya. Pero estamos, hermanos, viviendo en tiempos a donde se han levantado todo tipo de doctrinas, enseñanzas y lo que usted, como usted le quiera llamar. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya. He escuchado tantas cosas en las noticias, en las iglesias, en las escuelas y en diferentes lugares se escucha. Es que, hermano, es que desde que la pandemia vino, esto comenzó a cambiar. Hermanos, probablemente sea así. Yo sé que hubo un tiempo, pastor, recuerda, andábamos con mascarillas, hermano Miguel, andábamos con desinfectante por todas partes, Dios mío. Amén, había más desinfectante que agua. Aleluya, todo el mundo andaba ahí, pss, pss, pss. Y no te me acerques. Amén, mira, Vivi todavía anda la máscara. Dice Vivi, yo todavía me cuido, gloria al Señor. Aleluya, amén, aleluya. Alguien dio gloria a Dios. Es mejor estar precavido, dice Vivi. Yo voy a estar con precaución, amén. Pero hermanos, desde que comenzó la pandemia, aproximadamente hace 3 años atrás, entró ese pensamiento de que todo había cambiado y que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y es cierto, teníamos que usar máscaras, desinfectantes, a veces teníamos que estar 6 pies de distancia. Y cuidado que, hermano, míreme pero no me toque. Y Dios mío, amén, salúdeme pero no me abrace, aleluya, amén, dígame algo pero no me bese, tantas cosas, Dios mío, amén. Pero en todo esto, hermanos, todavía el Señor no ha cambiado, aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Yo
El Señor sigue haciendo milagros, aleluya. Él es inmutable, Él no cambia, así cambiemos nosotros. Pero la realidad, pastor, lo que cambió, o los que hemos cambiado, fuimos nosotros. ¿Sí o no? El Señor no cambió. La iglesia sigue igual. Él tiene un solo Señor, aleluya. Una sola fe, aleluya. Un solo bautismo, aleluya. Un solo Dios, aleluya. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios. Alguien dijo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. El Señor no cambió porque vino la pandemia. El Señor no cambió por nada de eso. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Algunos, no todos, algunos. Algunos, amén. Cuando comenzaron estos cambios, amén, no todos, algunos, tal vez aquí no, amén. Algunos comenzaron a cambiar, pero otros en realidad no cambiaron por la pandemia, sino que, aleluya, solo estaban esperando un cambio. ¿Y sabe por dónde voy? Y el pastor sabe lo que voy a decir acerca de esto. Algunos cuando se anunció, hermanos, no nos podemos reunir, estaban contentos. Dios mío, ay, gloria a Dios. En otras palabras, hermano, verás, no era la pandemia que hizo ese cambio, sino que ellos ya esperaban un cambio. Aleluya. ¿Está entendiendo? Y el pastor y los ministros y los líderes estamos sufriendo. Yo no sé usted, yo le voy a decir la verdad, hermano, verás, yo no me sentía bien en mi casa. Yo no me sé, pero algunos estaban bien cómodos, Dios mío. Y todavía están cómodos, algunos todavía. Ahí están sentados, ahí delante. Amén. Y nos tocaba predicar, ¿se acuerda, pastor? Hermano, traiga el mensaje. Todo ahí en una cámara, ahí en mi casa, en la sala de mi casa, Dios mío. Amén. Y mi esposa ahí aplaudiendo, gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aleluya. Era algo diferente, hermanos. ¿Sí o no? Pero lo hacíamos para el Señor. Amén. Algunos pues había que, bueno, no, aquí no, pero yo escuché un pastor, aquí no es pastor, aquí no es. Pero yo escuché un pastor que tenía que andar recogiendo la ofrenda de casa en casa, Dios mío. Porque ya los hermanos estaban contentos, ¿sabes? Ya no hay que diezmar, no hay que ofrendar. Este pastor dijo, no, hermano, yo la recojo en su casa, Dios mío, aleluya. Yo no sé si aquí no pasó eso. Amén. Pero eso pasó en algunos lugares. Pero yo le estoy diciendo, aleluya, que esos cambios entraron a la iglesia, ¿sí o no? Y entraron todo tipo de corrientes y enseñanzas y pensamientos. Y hermanos, algunos dicen, hermano, es que yo desde la pandemia ya me sentí así. Pero la realidad es que eso no es cierto. Usted ya estaba así antes de la pandemia. Amén. Solamente que la pandemia le ayudó. Amén. Para que usted se sintiera así. Pero yo estoy hablando, hermanos, de que hay tantas doctrinas allá afuera. Y comenzaron, hermano, mirás, predicaciones en Facebook, predicaciones en todas las redes sociales y todo tipo de enseñanza, hermanos. Amén. Y la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia del Señor, algunos se comenzaron a contaminar con estas cosas y aprendiendo cosas que en realidad no deberíamos ni siquiera hablar de ellas. Pero entró eso a la iglesia, corrientes, no sé si puede poner el hermano allá. Corrientes, ten cuidado con las corrientes de este mundo. Amén. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra alma. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Aleluya. El Señor, su palabra sigue igual. No ha menguado, no ha cambiado. La palabra de Dios es palabra de Dios. Es viva y eficaz. Aleluya. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos. Aleluya. Alguien dio gloria a Dios. A su nombre. Gálatas capítulo 5, les dije que iba a leer mucha Biblia, gloria al Señor. Mejor les voy a leer mucha Biblia. ¿Cuánto les gusta la palabra del Señor? Gálatas capítulo 1, amén. Cuando usted lo tenga, diga amén. Gálatas capítulo 1, y mejor leyendo la palabra, usted se va a dar cuenta de que el Señor nos hable a través de la palabra, amén. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor, hermanos. Estoy maravillado, verso 6, Gálatas 1, verso 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, por eso les dije, algunos, algunos, aleluya, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Y dice aquí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Dios nos guarde. Como antes hemos dicho, también ahora, oiga bien, lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Alguien dio un gloria a Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, diga por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí del hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo. Oh, alguien dio un gloria a Dios. Oiga bien, es que no lo aprendí ni del colegio bíblico, Dios mío, sino que fue revelación de Jesucristo. Hermano, yo estoy a favor de estudios, estoy a favor de la universidad, de todo lo que usted pueda estudiar, libros, etcétera, etcétera. Pero algo yo estoy seguro, pastor, y usted nos ha enseñado siempre, que el día que predique algo diferente, pues ahí está la puerta. Dice el pastor: no los voy a detener, pues yo tampoco me voy a detener. Aleluya. Amén. Porque es que no podemos anunciar algo diferente. Hermano amador, es que hay situaciones, hay cosas, pastor, que uno va a escuchar. Y estoy de acuerdo con lo que aprendimos el viernes, hermanos. Los métodos está bien. Amén. Cada quien puede aprender de diferentes maneras. Y hay unos que aprenden con ver, otros con escuchar. Y amén. Y otros con que les griten aprenden también, Dios mío. Amén. Pero de todas maneras aprendemos, ¿sí o no? Porque todos aprendemos diferentes. Hay algunos que tenemos una mente fotogénica, que todo lo que nos escuchamos se nos graba, y todo lo que vemos se nos graba, pastor. El pastor dijo: bueno, hay algunos que no se acuerdan ni qué es aleluya. Amén, hay que orar por ellos. Amén. Una sola palabra. Pero de todas maneras, hermano, todo eso está bien, aprender, enseñar y buscar la mejor manera, el mejor método para aprender algo, ¿sí o no, pastor? Eso está bien mientras estemos dentro del, no nos salgamos de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el problema está es cuando nos salimos de la palabra del Señor. No es que vamos a enseñarles que son jóvenes, y como son jóvenes hay que enseñarles así, ok. Si está bien, si está en la voluntad de Dios, ok. Pero yo quiero decirle algo a los jóvenes: la salvación es la misma para los jóvenes. Es el mismo proceso, aleluya. Tienen que arrepentirse, tienen que ser bautizados, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Y si está usted ancianito, también es el mismo plan. Es que no hay nada, no hay una salvación para los jóvenes, no hay salvación para los niños, no hay salvación para los ancianos. Es todo lo mismo para todos. Cuando dicen gloria a Dios, es lo mismo. Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si es un niño de escuela dominical, lo mismo. Es lo mismo. Quizás una metodología diferente por la edad que tienen, amén, y quizás el conocimiento que tengan o la capacidad que tengan, pero es lo mismo. Es que no podemos cambiar esos versículos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es que no es el mismo Dios. Amén. Es el Todopoderoso. Aleluya. Él no ha cambiado, se manifestó en carne, pero sigue siendo Dios. Aleluya. Él está en su trono. Aleluya. Y es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. A su nombre. Amén. Entonces, hermanos, esas corrientes que se levantan, que a veces de enfatizar la palabra de Dios se comienza a diluir el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos les dicen por ahí: es que si te bautizas todo va a estar bien. Bueno, todo va a estar bien en lo que cabe, pero van a haber situaciones. Amén. Van a haber problemas,
Van a haber dificultades, van a haber aflicciones. Amén. Va a haber de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Jesucristo es el mismo, aleluya. Ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Entonces, mis hermanos, todas esas corrientes que se levantan, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Mi esposa leí un versículo ahí en Discipulado. Es que todo me es lícito, pero no todo me conviene, aleluya. Y estábamos hablando de santidad, gloria al Señor. Amén. Entonces, tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios enseña, pero no podemos modificar, oiga bien, modificar el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra de Dios escrita está, y lo que está escrito, escrito está, aleluya. No se puede quitar, no se puede cambiar, aleluya. Así como está escrita, así es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí o no? Así es. Es por eso que dice la escritura, que sea nuestro hablar sí, sí y no, no. ¿Sí o no? Hay que tener palabra. Hermano, ¿puede hacer esto? Sí. Hermano, ¿puede hacer esto? No. Pero no diga, ay, voy a ver un ratito. Decía sí o no es no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hay hermanos que dicen, hermano, ¿puede venir mañana? Voy a ver si vengo. Ya es que no va a venir. ¿Sí o no? Es que no va a venir. Mejor dígame que no va a venir. Hermano, ¿puede estar en la clase de discipulado? Ah, déjeme pensarlo, es que no quiere ir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que enseñar a la iglesia, y tenemos un tremendo maestro, gloria al Señor por nuestro pastor, que se mantiene siempre en la palabra del Señor, y eso es lo que más me encanta a mí, que se mantiene en las escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si ya comenzamos a salirnos de las escrituras, pues, amén, ya las cosas cambian. Pero tenemos que evitar o tener cuidado con las corrientes de este mundo. Ahora, jóvenes, los que están en las escuelas, oh hermano, yo no sé si los padres saben esas cosas, pero hoy se va a despertar. Desde que entran por esas puertas en las escuelas, hay corrientes de toda clase. Oh hermano, es que usted tiene que ir ahí. Usted dice, es que ya oré por mi hijo, ya lo mandé a la iglesia. Hermano, usted tiene que ir a la escuela, involucrarse ahí, todo lo que están enseñando hoy en día. Que usted se va a caer para atrás, como dice el pastor, como el condorito. ¿Eh? Es que esas corrientes afectan, hermanos. Es por eso que a veces nuestros hijos vienen a la casa a las 3 de la tarde. Amén. Y se fueron con un peinado y vienen con otro peinado. Es que son corrientes. ¿Sí o no? Son corrientes. O vienen, se fueron hablando un lenguaje y en la tarde vienen con otro lenguaje. Y usted dice, no, es que la escuela de mi hijo es una buena escuela. Bueno. Es lo que usted dice, pero hay corrientes. Nuestros jóvenes, nuestros hijos están siendo bombardeados cada día con diferentes enseñanzas, con diferentes, con la tecnología, hermanos. Este es uno de los mayores problemas que tenemos aquí, todos nosotros, desde el más anciano hasta el más baby. Hasta los babies ahora tienen teléfono. ¿Sí o no? Y usted se ríe, pero yo voy a visitar a mi suegra de 91 años. Y a veces estoy hablando con mi suegra y mi suegra está 91 años tiene. Digo, suegra, ¿y cómo aprendió eso? Ah, pues aquí hay que hacerle, yerno, porque ¡santo Dios! Digo, ¿dónde aprendió tu mamá eso? Dice mi esposa, yo no sé, porque yo no le enseñé tampoco. 91 años y está al día ahí. Tiene Instagram mi suegra. ¿Quién se lo abrió? No sé. Tiene hasta TikTok, Dios mío, TikTok tiene esa suegra, Dios mío. Dices que escucho prédicas, yerno. No, pues, Dios mío, no me escucha a mí, pero escucha ahí en TikTok, Dios mío. Alguien dio gloria a Dios, aleluya. 91 años. Yo creo que ella está más adelantada que yo, porque como no trabaja ahí, la pobre pasa ahí todo el tiempo, ahí, Dios mío, tiene el dedito así. Alguien dio gloria a Dios. Pero estoy hablando, hermanos, de doctrinas, hermanos. Enseñanzas, hermanos. Usted va a ver todo tipo de prédicas y esto y lo otro, y enseñando, y a veces la iglesia está escuchando. El problema es cuando la iglesia lo cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese cuando usted lo cree, ya usted viene aquí a la iglesia, ya no siente la oración, ya no, hermano. Es que la que yo escucho allá en no sé qué programa, esa está mejor que aquí. No, hermano. Algo está sucediendo con eso.
Porque si es la voluntad de Dios y está escuchando lo correcto es correcto aquí, correcto allá, a donde quiera que usted vaya, va a estar bien. Aleluya, aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, a donde quiera que usted vaya, Dios mío, si es el Espíritu Santo de Dios que lo está guiando, va a ser lo mismo y vamos a sentir lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que tenemos que sentir la misma cosa. Amén. Al menos que sintamos algo diferente, pues Dios os revelará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡A su nombre! Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Alguien dio gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han batallado con diferentes doctrinas allá afuera? Ahora se han levantado mesiánicos y este y lo otro, y Dios mío, mucho cuidado con eso. Amén. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 4, 16. Bueno, lo voy a empezar desde el 11. ¿Cuántos dicen amén? Verso 11, ahí mismo, 4, 11, ¿lo tienen? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dígale al que está a su lado, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. Ocúpate, dígale, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, oiga bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya, alguien dio gloria a Dios. Ten cuidado, Timoteo. Aleluya. Oh, hermano, hermano predicador, hermano ministro, hermano líder, todos los que estamos aquí, tenga cuidado de usted mismo. Amén. Y de la doctrina. Esa palabra doctrina es enseñanza. Cuidado, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Y qué es lo que estamos transmitiendo a otros? Ten cuidado. ¿Sabe por qué? Porque dice el apóstol, porque alguien nos está escuchando. Los que te oyeren, alguien nos está escuchando, alguien nos está viendo, alguien está haciendo lo que nosotros hacemos. Muchas veces la gente aprende por lo que hacemos, amén, y no por lo que decimos. ¿Cuántos sabían eso? Es que si así lo hace el pastor, pues así lo hago yo también. ¿Sí o no? La gente hace lo que uno hace, ¿sí o no? Muchas veces usted le dice a alguien, haz esto, esto y esto, y no lo hacen. Pero si lo ven a uno hacerlo, ellos lo hacen. Amén. Hay gente por la visualidad, aprende mucho. Yo soy uno de ellos, amén. Entre más veo, pues más aprendo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, por eso es que no, hay cosas que no me gusta ver, porque una vez que las veo, ahí se me grabó. Amén. Lo veo usted una vez, se me grabó su nombre. No se me escapa, Dios mío. Amén. Y hay gente que lo ve uno 10 veces y todavía no saben cómo se llama uno. Hermano, disculpe, ¿usted es el hermano Carlos? Sí, sí, hermano. Dios mío. Amén. Pero aprende uno de alguna manera, ¿sí o no? Aprende. Pero el apóstol está diciendo, ten cuidado, be careful. Be cuidado, be careful. Be careful. Be careful. Y es una advertencia. Era un joven predicador, Timoteo, criado por la abuela. Amén. El apóstol estaba preocupado. Mira, Timoteo, yo sé que vas a ser un tremendo pentecostal, un tremendo predicador, pero ten cuidado de ti mismo. Es que a veces, hermanos, aprendemos demasiado y queremos seguir aprendiendo. Pero tengamos cuidado hasta qué punto vamos a aprender más. Porque a veces el aprender demasiado nos va a perder. Una vez un vecino mío me dijo, pastor, yo estaba bien emocionado, ya había leído la Biblia no sé cuántas veces, y le toqué la puerta y estábamos platicando con mi vecino, y me dice el vecino, mira Carlos, qué bueno que estudias toda la palabra de Dios. Dice, pero yo apenas puedo con un versículo, ahí me quedo. No está bien,
Pero el punto que él me estaba tratando de decir es que a veces no podemos con todo lo que aprendemos. Apenas podemos con algo, ¿sí o no? Entonces, si vamos a aprender algo, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Ten cuidado de la doctrina, de lo que se está enseñando. Aleluya. Hermanos, todavía hay un solo Dios. Aleluya. Todavía creemos en la santidad. Aleluya. Todavía creemos que Dios es uno. Aleluya. Que su nombre es Jesucristo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo. Aleluya. Él sigue siendo el mismo para siempre. No le busque tantas cosas, hermano. Amén. Es sencillo lo que creemos, pastor. Lo que enseñaba el hermano Hugo el domingo pasado. Arrepiéntase, bautícese, sea lleno del Espíritu Santo y para adelante. Estudie, prepárese, está bien. Lea la Biblia. Amén. Hay gente que quiere leer solo Apocalipsis. Lea toda la Biblia. Lea libros, lea lo que usted entiende, ¿sí o no? Porque así es que se levantan las falsas doctrinas. Casi todas las religiones falsas que comenzaron, pastor, comenzaron con esos individuos con una revelación nueva. Es que tengo una revelación nueva, dice. Y es que esto es así y así. Me acuerdo la enseñanza que el pastor nos dio acerca de este varón, y era pentecostal, de la serpiente y qué sé yo. William Branham, que hasta la cabeza me dolía. Sí, es que está el pastor leyendo de eso y como dice el pastor, esto está, es una persona que era del nombre. No era una persona de otra denominación, hermanos. Era del no, bautizado en el nombre de Jesucristo, aleluya. Pero comenzó a leer y a estudiar y, hermano, es que aquí no estamos en competencia. Si Dios le da que estudie, estudie. Pero por lo menos reparta lo que Dios le ha dado, compártalo. Si es de Dios. Si no es de Dios, pues no lo comparta, Dios mío. ¿Sí o no? Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hermanos predicadores del nombre, saliendo con nuevas enseñanzas y nuevas doctrinas y esto y lo otro. Y sabe, pastor, la gente quiere escuchar. Dice, no, mira, hermano Miguel, voy a otra iglesia mejor. Es que allá me enseñan algo diferente. Amén. Y la gente corre para allá. ¿Sí o no? Hermanos, este libro que tenemos aquí, la palabra del Señor, es la misma. Es la misma. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Los cuatro evangelios, las epístolas, todo eso es lo mismo. Aleluya. El Antiguo Testamento es lo mismo. Desde Génesis hasta Malaquías, Dios mío, es la misma palabra. No podemos con 66 libros, peor para que podamos con uno más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Primera de Pedro. ¿Cuántos están gozando de la palabra? ¿Cuántos están despiertos? Pero bien despiertos. Aquí vamos a estar despiertos, Dios mío. No le vaya a pasar la deutico, Dios mío. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Gloria al Señor Jesús. Aquí lo tengo, hermanos. Como dice el pastor, es que esta Biblia está un poquito. Amén. Aquí está Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Voy a empezar del verso 1 en adelante. Desechando pues toda malicia. Diga, todo engaño. Porque todas las corrientes de este mundo vienen con un engaño. Todo viene con un engaño. Dice, con todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora el verso 2, ¿qué dice el verso 2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga bien, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Los hombres, más para Dios. Alguien dio gloria a Dios. Dios, escogida preciosa. Dice, vosotros también, dice, como piedad, como piedras vivas, perdón, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero quiero enfocarme en el 2. Tenemos que desear, hermanos, como que fuéramos niños, la leche espiritual, no adulterada. En otras palabras, hermanos, la palabra del Señor tiene que ser pura, tal como está escrita ahí. No le esté quitando ahí, añadiéndole y poniéndole, hermanos, pero tenemos que desearla de esa manera, como niños, la leche espiritual. ¿Por qué? Porque es para salvación. Es para salvación, el verso 2:2. Amén. No es para cualquier cosa. Pero en el momento, hermanos, que la palabra de Dios es adulterada, y estoy hablando una vez que se le añade, una vez que se le quita, y estaba pensando que en algunos países le venden leche y le echan agua. Es leche adulterada. Amén. Le dicen un galón de leche, pero en realidad es un cuarto de leche y el resto es agua. Amén. Y cuando usted la pone a hervir, no es igual. Ahí se da cuenta, pastor, que uno que esta leche, no. Esta no es leche, no es 100% leche, ¿sí o no? Sino que es leche adulterada. Amén. Le echaron agua, hermano, para que rinda. Aleluya. Amén. Pero la palabra del Señor, hermanos, no le podemos añadir, no le podemos quitar. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta que me den la palabra tal como está la palabra del Señor. Así como aunque duela, pero Dios mío, dígame, así es, ¿sí o no? ¿Ah? Es que así es. Pero cuando ya uno la recibe, ya no duele, sino que edifica y sana y restaura, ¿sí o no? Y es deseable, aleluya. Es como miel, amén. Es deliciosa, hermano Hugo, ¿sí o no? Pero cuando le molesta la palabra, es que todavía usted no la ha probado bien. Todavía usted no le siente sabor, ¿sí o no? Amén. Yo le decía a los hermanos en discipulado, cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, por alguna razón siempre me iba ese versículo, que los borrachos, y no me gustaba. No me gustaba, pastor, porque andaba bebiendo. Por eso no me gustaba. Pero una vez que dejé de beber, ahora yo se los predico a otros. Aleluya. Amén. Porque ya no veo, a mí no me afecta eso, amén. Pero a los que están bebiendo, a los borrachitos, ay Dios mío, léame otro versículo. Y todo el tiempo ahí andaba yo en ese versículo, hasta que, hermano Miguel, fui libre, fui sano, Dios mío, amén. Y ahora lo puedo leer con libertad, y ahí digo, oh wow, ese era yo, aleluya. Pero ahora ya no, alguien dio un gloria a Dios, ahora sí entiendo, Dios mío, amén. Así le decía a los hermanos hoy, igual que la santidad. Si usted vive en santidad, no le afecta, no le molesta, ¿sí o no? Si anda en santidad delante de Dios, y el pastor puede predicar todos los días santidad, y usted está feliz. Y cuando el pastor dice, vamos a hablar de santidad, yo, gloria a Dios. Pero hay algunos que se ponen tristes. Amén. Porque quizás no están viviendo así, ¿sí o no? Y especialmente si usted se sienta aquí en la primera banca, le va a incomodar. ¿Sí o no? El pastor empieza a predicar y usted está en la primera banca y uno no se puede ni mover. Yo digo, hermano Miguel, quisiera irme atrás, Dios mío. Amén, porque me está dando ahí. Y lo que hago ahí, mejor me rindo. Yo me rindo a él, Dios mío. Amén. Una vez que me rindo, soy feliz aquí al frente, Dios mío. Aleluya, ¿sí o no? Amén. Pero cuando uno no está haciendo las cosas bien, uno se quiere sentar allá atrás. Algunos ya se quieren ir. Mejor me voy. ¿Sí o no? ¿Quién le dijo al hermano? No, nadie me dijo nada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Primera de Corintios, ya estoy terminando. Gloria al Señor. Algunos ya se quieren ir. Amén. Pero es temprano, hermanos. ¿Cuántos creen que es temprano? ¿Cuántos tienen hambre? Amén, amén. Amén. ¿Lo tienen? 1 Corintios. Amén. Lo voy a leer del 21 en adelante. 9:21. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Wow. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Aquí está la clave del versículo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, y no como alguien que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Escuche bien eso, hermanos. Estoy hablando de corrientes. No vaya que usted y yo nos encontremos dando estudios bíblicos. Y lo hemos visto, pastor. Gente que un día se paró detrás de este púlpito. Y ya ni están en los caminos del Señor. Predicando bajo la unción de Dios. Predicando la palabra del Señor. Amén. Y de pronto ya se fueron. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuidado. Cuidado, hermano. No, es que yo soy el líder de tal departamento. Cuidado. Cuidado que este año y el próximo año usted ya no sea líder y ya no esté aquí también. ¿Sí o no? Lamentablemente aquí no pasa eso, pero hay algunos que solamente el liderazgo lo sostiene en la iglesia. En el momento que no hay liderazgo, pastor, bye bye. Cuidado con eso. Es que yo le doy gracias a mi pastor de la manera que él opera. Yo le doy gracias a Dios si me ponen en algo bien, y si no me ponen, gloria a Dios. De igual manera alabo, de igual manera canto, de igual, aquí estoy los martes, aquí estoy los miércoles, aquí estoy los domingos, aleluya. Sea que me pongan, sea que no me pongan, aleluya. Es que no vengo por liderazgo, vengo para el Señor. Alguien dio un gloria a Dios. Y como dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, aleluya, y estas cosas os serán añadidas. Busque el reino de Dios. Estaba meditando, leyendo una revista que recibimos de trimestral de la Iglesia Pentecostal Unida, y estaba leyendo un artículo ahí de todos aquellos que anhelamos predicar y se quiere estar detrás de este púlpito y enseñar la palabra del Señor. Todo eso está bien, pero decía este pastor, ya un anciano en la fe, dice: el mejor predicador es el que da estudios bíblicos. De estudios bíblicos en casa. Y usted ahí puede predicar todo lo que usted quiera, Dios mío. Amén. Si se equivoca, gloria a Dios, ahí va a estar aprendiendo con las almas. ¿Sí o no? Porque eso ayuda, hermanos. Es que el que enseña, aprende. ¿Sí o no? Así es que aprende uno, enseñando, aleluya. Y si usted da estudios bíblicos, yo le animo. Usted quiere predicar todo el tiempo, de estudios bíblicos en su casa. Y los domingos tráigalos aquí a la iglesia, Dios mío. ¿Sí o no? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el mejor predicador que usted puede encontrar. Que esté ahí dando y dando, porque usted está tratando con almas, con personas, diferentes carácter, situaciones, preguntas y respuestas. Amén. Y cuando usted ya está detrás de un púlpito, ya usted se va a acordar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el mejor maestro, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Amén. Mateo capítulo 5, aleluya. Verso 18, Mateo capítulo 5. Estoy hablando de cuidado con las corrientes de este mundo. Cuidado, mi hermano. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo en estos tiempos. 5:18. Gloria al Señor. Mateo 5:18. ¿Lo tiene? Así dice la palabra de Dios. Amén. Voy a leer el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, está el Señor hablando de que la palabra del Señor no le podemos quitar ni una jota ni una tilde, no le podemos quitar ni una coma, hermanos.
Si la palabra dice así, así es. ¿Sí o no? Y si nos incomoda es porque todavía necesitamos un cambio. Amén. Pero cuando ya el cambio viene, la palabra la amamos, ¿sí o no? ¿Sí o no, pastor? Usted puede leer cualquier versículo, pastor. Y si uno está bien con Dios, gloria a Dios. Porque uno dice, eso no me toca a mí, eso yo ya pasé por eso. Amén. Eso me agrada a mí. Es miel, es medicina para mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Es bálsamo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra es como medicina. Cuando usted comienza con medicamentos, no le cae muy bien a su cuerpo. ¿Sí, hermana Fragoso? Así me dijo una doctora, mire, es que si usted se toma estas, dele una semana. Y a la otra semana usted va a sentir esto. Y después de la segunda semana ya no va a sentir nada. Para que su cuerpo se adapte al medicamento. Y no es que el medicamento no funciona, sino que el cuerpo lo aceptó. Así es la palabra del Señor. Cuando somos nuevos en la iglesia, hermanos, oh hermano, es que por todos lados sentimos que nos duele. ¿Sí o no? Que nos están tirando dardos y piedras por todas partes. ¿Sí o no? Pero una vez que la recibimos, que la aceptamos, Dios mío, dice, háblame, dígame Señor, háblame Dios mío, háblame Señor. Amén, a su nombre. A su nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y algunos dicen, no, es que el hermano ya maduró. Bueno, quizá a golpes, pero ya maduró, Dios mío. Amén, es que la palabra nos ayuda, ¿sí o no? ¿Sí o no? A algunos se les predica lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y todavía no maduran. ¿Sí o no? Pero una vez que uno madura, hermano Nicolás, y uno madura a través de la oración, a través de discernimiento y etcétera, etcétera, y comienza uno, wow, esto sí es para mí, ¿sí o no? Porque yo sé, yo conozco al pastor. El pastor dice, no, es que yo voy a seguir predicando lo mismo, ¿sí o no? Año tras año, desde que lo conozco, 20 años, viene con lo mismo. Y ahorita ya viene Halloween otra vez, hay que darle otra vez. Ya están tristes algunos. Voy a botar todos los dulces que tengo, Dios mío. Otra vez viene Halloween, otra vez viene Navidad, otra vez. Dice, otra vez, pastor. ¿Sí o no? Es que así es. Es que hay que repetirlo, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y se la repetirás a tus hijos, aleluya. A los hijos de tus hijos, aleluya. A la iglesia. Eso somos nosotros, aleluya. Es que a veces, hermano, mirás, parece que estamos, algunos dicen, no, es que me quitaron el mensaje. No, no le quitaron el mensaje, es que todos tenemos la misma Biblia. Es la misma palabra. Al menos que usted tenga otra Biblia, bueno, pero es la misma Biblia. ¿Sí o no? No es casualidad que el hermano lea un versículo y usted lo lea también. Es la misma palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Con esto voy a terminar. Gloria al Señor. ¿Están listos ya? ¿Cuántos están listos para ir a casa? Diga la verdad. Amén. Sea sincero. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 22. Amén. Y vamos a ponernos de pie con ese versículo. Apocalipsis 22. Y pueden pasar los músicos. Amén. Y vamos a orarle al Señor. La oración bien sencilla al final de este culto. Señor, guarde nuestra mente, hermanos. Que el Señor nos guarde nuestro cuerpo, alma y espíritu y nos santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 22, 18. ¿Lo tienen? Amén. Y una vez más, cuidado con las corrientes de este mundo. Dice la palabra del Señor. Yo testifico. Estoy en el capítulo 22 de Apocalipsis 18, verso 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, Dios mío. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, diga amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Diga amén. Amén. Yo no sé si usted se dio cuenta ahí, pero ahí dijimos, amén, sí, ven, sí o no. Amén, diga, amén, sí, ven.
O algunos no quieren que venga el Señor hoy. Es que hermano, apenas estoy estrenando mi casa, hermano. Yo, hermano, yo no sé, pero con todo respeto, hermano, verás, quédese con su casa. No, hermano, pues que apenas empiezo mi trabajo, pues quédese con su trabajo. Pero que el Señor viene, viene. ¿Cuándo? No sé. Ni el Hijo del Hombre, pero que viene, viene. Diga sí, amén, ven. Ven, Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué no viene a este altar? Venga, pastor. Quiero que haga una oración por la iglesia. Usted es nuestro pastor y a veces, hermanos, el enemigo comienza a trabajar en las ovejas, a poner doctrinas diferentes, enseñanzas diferentes. ¿Se acuerda, hermana Mendizábal, cómo nos enseñó el pastor en Israel? Que había que quitarle a las ovejas, ungirlas con aceite. ¿Sí o no? Había que ungir las ovejas con aceites para que no se les metieran ahí los animalitos. ¿Sí o no, pastor? Así que vamos a orar. Y si usted quiere oración, vamos a orar por usted aquí en este altar. Vamos a ungirlo con aceite. Pero vamos a orar para que el Señor nos guarde. Amén. Gloria al Señor. Acérquese un momento al altar. Vamos a hacer un compromiso en esta tarde con Dios de mantenernos en santidad, de mantenernos en la sana doctrina. Así que acérquese a este altar y vamos a levantar nuestras manos y vamos a hacer un compromiso con Dios. Señor Jesucristo, Dios de la gloria, venimos hoy delante de ti, Señor, aquí en tu presencia, en tu altar, Señor, para hacer un compromiso contigo, Señor, de vivir en santidad, de vivir, Señor, sanamente, vivir en tu doctrina sana. Señor, en este momento te damos gracias por traer a nuestra memoria la palabra, Señor, que tenemos que tener cuidado. Señor, cuidado de las corrientes de este mundo, cuidado de las tradiciones de este mundo, cuidado de las atracciones de este mundo, cuidado de las falsas doctrinas, Señor. Manténnos, Señor, en la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado en esta tarde. En este momento, Señor, una vez más venimos delante de ti para hacer un compromiso contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te quieren.